Muy buenas tardes, Adi. Saludos para ti en el estudio y para nuestros amigos televidentes. Hoy es día de Labor Day o Día del Trabajo en Estados Unidos y hemos preparado un interesante reporte que compartimos con ustedes a continuación. Labor Day, Día del Trabajo, es un día festivo federal que se celebra en Estados Unidos el primer lunes de septiembre. Tiene su origen en un desfile celebrado el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, organizado por los Canucks of Labor, inspirado en un evento anual similar realizado en Toronto, Canadá. En 1884 se realizó otro desfile de los Canucks of Labor, el cual decidieron hacerlo anualmente. Otras organizaciones mayormente afiliadas prefirieron el 1 de mayo, fecha que se rememora el inicio en 1886 de una huelga reivindicativa de la jornada laboral de 8 horas y que había llevado a la revuelta de Jaymaker de Chicago. 3 días después, el 4 de mayo, el presidente Grover Cleveland creyó que el feriado del 1 de mayo sería una oportunidad para desórdenes. Por tanto, temiendo que reforzara el movimiento socialista rápidamente en 1887, dio su apoyo a la posición de los Canucks of Labor y su fecha para el Día del Trabajo. Desde entonces, a diferencia de la mayoría de los países, Estados Unidos celebra el Día del Trabajo en una fecha distinta. El revolucionario cubano Julio Antonio Mella criticó este Labor Day y lo calificó como el Día de la Sumisión del Trabajo. Y vieron ustedes imágenes de cómo están las olas. Estaban más altas. Según ha transcurrido el día, pues han ido disminuyendo, aunque esto puede cambiar. Pero como se dan cuenta, muchas personas hacen caso omiso a los avisos de las autoridades y después ocurren las tragedias. Entonces, debemos tomar precaución y escuchar los avisos de las autoridades. Así es que, Adis, de mi parte es todo. Desde el Bronx, New York, Manny Gómez, Teleuniverso El Día. Ahora continúo contigo en el estudio.